Señor, abre mis labios.
Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que el pueblo justo me observa la verdad. Ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. Cerca de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior no anda por mí, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orden. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi
Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Yo te digo, Pedro, Gracias.
acojamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas, salvación de los hombres, intercede nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, salvador de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María
y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Espíritu Santo. Todos, amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos. Una vez más el Señor nos invita. Cuidémonos los sacerdotes y todos los feligreses, acostumbrarnos de mala manera a celebrar a través de la liturgia estos sagrados misterios. Si queremos experimentar la presencia de Dios y cambios de fondo y a largo alcance hasta la vida eterna, hagamos el esfuerzo con la gracia de Dios de estar atentos a lo que celebramos, a lo que comemos, a lo que haremos después. Hoy vamos a tener presente a Francisco Rojas San Román y a tantos, tantos, unos conocidos, otros no, pero todos hijos de Dios que ya viven eternamente con Él. Pidamos perdón por cuantas veces dejamos que todo se quede aquí, cuando que el mundo requiere de presencia de Dios y de sus hijos en la línea del Evangelio. Digamos confiados, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento.
vamos a escuchar algo importante que recorre toda la historia de la salvación, todo el Evangelio, y que la Iglesia, movida por el Espíritu de Jesús, sigue ofreciendo: el perdón, la misericordia de Dios. La Iglesia es un vehículo sacramental para la reconciliación. Escuchemos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Jacob, tu santo. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Gloria.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El perdón cruza toda la historia de la salvación, todo el Evangelio, la historia de la Iglesia, y debe ser uno de los distintivos de cada discípulo, de todas las comunidades que conformamos la única Iglesia de Cristo Jesús. No porque sea lo central, no, lo central es la comunión perfecta con Dios, a lo cual fuimos creados. La armonía con nosotros mismos y la creación, la fraternidad con los prójimos. Pero en nuestra fragilidad humana, en el uso de nuestra libertad, que no solamente es una facultad a la que no se puede renunciar, porque aun cuando no queremos decidir, estamos ya decidiendo. Hay que educarla. Hay que educarla, como el amor, como la fe, las cosas más importantes, aunque tengamos la capacidad para conocer y poder actuar conforme a estas trascendencias, porque no solamente es para la vida de Dios, sino nos hace trascender hasta Dios mismo, requiere educación. Nadie nace perdonando, amando.
Tenemos capacidad para ello. Pero aquí juega muy importante la educación, en todas sus expresiones, en todo el gran proceso hasta que dejamos esta tierra. Y especialmente la educación desde la fe, desde los ojos, el plan de Dios, desde las enseñanzas de Cristo. Fuimos creados para comunión, pero somos tan frágiles pues que la rompemos. Ni bien hemos terminado de decir la palabra comunión, cuando ya nuestra humana fragilidad ya lastimó a otro. Y pedimos perdón mil veces y no lo dan y debemos de darlo y volvemos a la misma. No estoy hablando de los casos de enfermos mentales, de gente necia, gente cínica, sinvergüenza, que aparenta arrepentimiento y lo único que hay en su mente, en su corazón, son venganzas, odio, maquinaciones, soberbia, pues, donde no entra la misericordia más que la crueldad, como en la parábola que nos dice Jesús. Pero para que captemos un poco más, recordemos que hay dos textos que le preceden a lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. La primera es ir tras de las ovejas perdidas, porque Dios quiere que ninguno se pierda. Fíjense cómo a esto obedece todas estas cosas que hacemos. Porque tanto nos ha amado Dios que nos envió a su Hijo, y su Hijo tiene la encomienda de que ninguno se pierda. Y hará todo lo que esté a su alcance, como de hecho lo hizo hasta la cruz, para rescatarnos a todos. Y lo único que hace falta es que cada uno quiera recibir, entrar en esa dinámica de la misericordia para llegar a la comunión para lo cual fue creado. Entonces, es muy importante, ¿eh? En otros tiempos, la iglesia, la comunión, la asamblea de creyentes en Israel, pues el que no estuviera exactamente en la doctrina, en el culto, en la moral, era en automático, por aquellos que representaban la moral, la religión, la doctrina, etcétera, etcétera, excomulgados. Eran así de estrictos. Pero el Señor, desde un principio, va por los perdidos, va por los enfermos. Y no hay peor enfermo que el que no quiere aceptar su enfermedad. Va por todos. Y siempre perdonando, siempre rescatando, siempre dando una siguiente oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades a sus hijos e hijas. El siguiente párrafo habla de la corrección fraterna. Porque este rescate de los pequeños para que no se pierda ninguno tiene que tener un proceso educativo, una actitud, una forma de tratar a la gente para que se convierta y vuelva al mejor camino. Se espera que depurando eso que tengo como mi propia visión, porque a veces queremos corregir, pero desde lo que yo creo que es bueno y santo, y puro, y moral, no lo que Dios quiere y lo que conviene a la persona y a este mundo de Dios. Entonces Él dice, oye, no vayas y le restregues las cosas a tu hermano, no vayas y lo condenes y rechaces, no vayas y chismees y lo difames difundiéndolo a diestra y siniestra, no lo linches, como hoy sucede, siempre se ha hecho, pero ahora con los medios de electrónica la gente no reflexiona lo que le llega y lincha por linchar, se desboca por desbocarse, como también apoya por apoyar, ojalá con plena conciencia inclusive esto. Pues bien, dice, ve con él, rescátalo, háblale, si no quiere busca otro, no tenemos que ser siempre nosotros solos y los únicos, dice el Papa, tal vez otro tenga el modo y la oportunidad de hacerlo recapacitar a tu hermano, al hermano. Y así después de hacerle todos los medios, dice Jesús, pues dile a la asamblea. Y si no hace caso a la asamblea, ojo,
pues entonces tómelo por necio. El que se está alejando, no es que usted lo esté alejando, condenando, él se está alejando. Un método que con frecuencia olvidamos dentro de la iglesia, a distintos niveles. Lo que prima a veces es el chisme, el regaño, la condena, el rechazo, los energúmenos, los que se creen muy inteligentes y buenos, apuntan con el dedo. Lo que hace falta es gente que con cordura y misericordia vea a su hermano y lo rescate de buen modo. Punto. Entonces vamos a entender ahora que sigue la enseñanza de Jesús. No se trata de rechazar al hermano, de condenarlo. Y Pedro, como siempre, con su personalidad impulsiva, ¡ah, 7 veces, Señor! Pues se puso muy guapo Pedro. O sea, ¿varias veces, Señor? ¡Ay, qué bueno es el Pedrito, ¿no? San Pedro después. No, Pedro, siempre. Actitud, como nuestro Padre es misericordioso, siempre, Pedro. Siempre iglesia, siempre discípulos y discípulas, siempre. Máxime si vienen a decirte perdóname, no lo puedes negar, siempre. Y la iglesia, como instrumento sacramental, sacramento de Cristo, sacramento de salvación, que pasa por el perdón, la misericordia para la comunión, tiene que hacerlo así. Y hace poquitos días el Papa recordó a los sacerdotes que mucho cuidado con la manera de recibir a los penitentes con carotas, con gestos, con actitudes o con frases de juicio y condena, sino amables, abiertos, dispuestos a reconciliarlos. Por eso tenemos que estar permanentemente estos sus servidores, creciendo humanamente desde la fe, desde la imagen de Cristo, para que depuremos pues estas partes muy humanas y seamos el mejor medio para ustedes cuando se acercan a estos cubículos de la confesión, que les ayudemos, que les ayudemos a reconciliarse entre sí, consigo mismo y con Dios. Sí, siempre. Qué difícil es perdonar. Y ya lo dije una vez en una misa y me cuesta estarme repitiendo, pero todos nos repetimos en lo que creemos. Nos cuesta perdonar desde el fondo, desde el corazón, por nuestra soberbia. Es nuestra maldita soberbia, mi soberbia, nuestra soberbia, su soberbia. Sí, hermanos, eso es. Un ego lastimado, porque consciente o inconscientemente, aunque no nos guste usar ciertos instrumentos de comprensión del ser humano, de su conducta, es eso. Creemos de alguna manera que somos mejores. ¿Por qué el otro me ofende? ¿Por qué? Entonces yo decreto no perdonarte. Me has ofendido, no te perdono. Por eso la parábola, como nunca, es tan clara y directa. Y con esto termino. Estuve leyendo, me hicieron muchas preguntas, pero no vienen al caso, aquí no es el salón de teología o de esa red de escritura, eso es en otro momento. Pero, dice uno de los comentaristas bíblicos, hay 4 momentos en este drama del perdón. La deuda, la misericordia, la crueldad y vileza humana y la justicia divina. Deuda, ¿quién no debe? No vengamos con tonterías como cuando nos confesamos de las mentiras. Ay, padre, pero yo miento, pero son mentiritas piadosas. Dejémonos de boberías. O son o no son. Solamente en ciertas cosas se tolera la mentira a nivel moral entre los católicos. Además son boberías. ¿Eh? No hay mentiras piadosas. Hay mentiras por algo más valioso. Es cuando se tolera la mentira, pero no es el momento de explicar un poquito eso. Entonces, le debemos, todos tenemos deudas unos con otros. Le perdonaron mucho a él y él no supo perdonar. Ahí está la misericordia de Dios. Debiendo tanto, se nos perdona todo. La deuda, la pena y todo. Pero somos tan crueles, otra vez tan soberbios,
tan poquita cosa en el fondo, que por eso jugamos a omnipotentes después, ¿verdad? No perdonamos. Entonces el Señor hace efectiva la justicia. Creo en la eterna misericordia de Dios, y la Iglesia lo cree, y lo debemos de vivir. Pero hay justicia, cosa que los cínicos han ido perdiendo en estos tiempos. Algunos ingenuotes creen que Dios es el amor que se le cuelga por aquí. No, es un amor infinito, pero no bobo. Y los que dicen que estamos más preparados en el asunto, a veces el riesgo es el cinismo de pensar de que no hay más. Sí hay justicia. Sí hay justicia. Y es sobre el amor, pero hay justicia. Y cada quien recibe a lo que estuvo optando cada día hasta el final. Reflexionemos. Tomemos decisiones. Cuaresma, tiempo de misericordia. De pie, por favor. Señor, te rogamos que tu Iglesia sea imagen de Cristo, misericordia. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Por nuestro hermano Francisco San Román, por su eterno descanso, oremos. Te rogamos, Señor. Que los pastores celebremos y gocemos la misericordia de Dios a nivel sacramental. Busquemos, pues, la confesión. Y en la medida de lo posible, seamos más confesores y mejores confesores para toda su Iglesia. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Y que los laicos sean signo de reconciliación en sus familias, en sus trabajos, en la sociedad civil, en donde haga falta más armonía, más perdón entre las personas. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende los que se humillan ante ti, para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome un asiento, por favor. Amen.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ya hemos dicho muchas veces, muchos pastores, si no es que todos, y ustedes lo saben, que el Padre Nuestro no es una oración piadosa para conseguir cosas inmediatas, sino es abrirnos al proceso de salvación, al reino, al perdón, a la comunión. Por eso lo vamos a decir en esa línea, pero con ganas de pedir perdón y de perdonar. Digamos pues juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Así como Jesús dice que si al final el pecador no quiere nada de comunión porque no quiere reconciliación ni perdón, ojo hermanos, el perdón siempre hace la comunión, pero hay circunstancias donde nadie está obligado a ser víctima, a ser lastimado en su más elemental dignidad, en su persona, en sus valores, y tener que soportar un loco, un necio, un cínico. Tienen el derecho de poner distancia, no la venganza, perdonar y tomar distancia. También, también, eso está previsto en el Evangelio y en una buena moral y el sentido común. De pie, por favor. Que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cordero, panibus opus.